selección con Higuita el Pibertino y por su costo rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. ¿Cómo van las cosas en la casa de su abuela? Pues ahí más o menos. ¿Y eso qué pasó ahora, pues? ¿Cómo te parece que este señor Ezequiel? Sí. Lo trasladan para la cárcel de Bellavista. Ay, pobrecito, ¿y eso por qué? No, pues yo no sé por qué lo trasladan, pero yo hablé con el abogado Correa, entonces me dijo que se iba a personar en relación todo lo más pronto posible, menos mal. Ah, bueno, por lo menos tiene quien lo ayude, ¿no? Venga, mi amor, es que yo quería conversar con usted una cosa sobre esto del embarazo. Ay, mi amor, yo también tenía ganas como de contarle una cosita. Mire que me fui para el centro comercial con Victoria. Sí. Y pues nada, mire lo que me compré para cuando esté embarazada. Ah. Mire que me va a medir uno por uno para que usted vaya viendo cómo es que voy a quedar. Pero es que, ¿oye? Magnolia, compraron demasiadas cosas para arrancar. No, ¿cuál? Compramos muchas cosas. Más bien pásenme ese cojín. Sí. Para que vea cómo se va a ver la barriguita. A ver. Mire eso, pues se ve muy, muy charrito, pero es que cuando ya la tenga, pues se va a ver muy bonita, ¿no? Sí. Toque, para que, pues, ahí para que usted vea. Sí. Se ve no, lindo. No, hermoso, se van a ver muy bonitos, sí. Mire. Sí, ¿para qué? Ay, mi amor. En la Bombonera, el partido sigue Boca 0, River Plate 0. La pelota está en poder del arquero Navarro Montoya, que saca corto para Barangoni. Barangoni avanza con la pelota, se apoya en Ponce. Ponce cambia de frente por la derecha para Diego Latorre. Continúa con la pelota Latorre, pasa para el Coloso Buenaventura. Atención, 30 metros de la portería, se giró, va a tirar, tiró. ¡Gol! ¡De Boca! ¡Golazo del Coloso de Buenaventura! ¡Freddy Rincón! ¡Qué zapatazo metiste! Y se infla la valla de River. Boca tiene 1, River 0. Esta vaina es para hoy, apúrenle. Macario, aquí se vino a trabajar, aquí no se vino a vacilar, venga. Sí, sí, echa sí, una sí, mano rápido, acá. Rápido, que los dos somos los dueños de esta vaina y los dos somos los que mandamos aquí. Deja ese discurso que esta vaina tiene un solo dueño. Relájate y colabora. ¿Y por qué no deja de regañar a los pelados? No joda, que ¡coño! Además está viendo su trabajo. ¡Coño, pero! ¡Coño! ¡Carajo, pero cómo! ¿Cómo tú te apareces así sin avisar? Porque quería verte esa cara de sorpresa que tiene. Yo, Macario, ¿cómo va la vaina? Bacano, chévere, mono, vete por aquí, yo vive. Mono. ¿Y cuándo llegaste, mono? Pues nada, hace una horita llegué, sino que de peperoni tenía que visitar a Villaguana, ¿sabes cómo es? No, de una. Un baño, oye, un pescador que está haciendo. Ya, el mismo calor que siempre ha hecho aquí en Pescadito. Lo que pasa es que como tú andas ahora por Europa. Hombre, nada de eso. ¿Ya no cuenta? ¿Cómo te va? ¿Qué se debe esta visita? Hombre, no es que me dieron unos días libres ahí por una lesión muscular que tuve, pero... ¿Cómo lesión? ¿Cómo así? ¿Es grave o qué? Hombre, eso no es nada, no pare bola, todo bien. Al contrario, me va a servir porque aprovecho el tiempo para arreglar la vaina con Clarisa. A ver si soluciona esa vaina de una vez, oye. Ah, mono, ya me enteré que esa vaina no quiere caminar como tiene que ser. Vamos a ver si la cara del santo hace el milagro, como digo yo. Porque la vaina está difícil y quiere meter abogado y todo eso. Pero tan aventada está tu mujer. Así de aventada está, hombre. Y hay que ponerse pila antes de que la vaina no tenga remedio. Es que no hay quien la convenza, oye. Bonito. Bonito, qué sorpresa me ha dado. Es que Marinita. Ay, ¿qué tal, Faustino? Oiga, ¿qué tal el reencuentro con su novia? Me imagino que bien. Le lo felicito por su buen gusto. Qué muchacha tan bonita. Sí, bonita y bien brava que está, mujer, ¿oyó? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Marinita, yo estoy muy agradecido con usted. Porque si usted no me hubiera hecho ese favor, o sea, yo no me hubiera podido ver con ella. Pero es que después todo fue un desastre. ¿Pero por qué? Si esa muchacha se veía tan emocionada. No, Marinita, después le cuento con más calma. Venga, usted de casualidad no sabe por qué me mandó a citar el doctor Monsalve. O sea, fui al entrenamiento y no me dejaron entrenar. Es que tenía que venir a hablar con él. ¿Usted hace cuánto que está entrenando aquí? No, pues todos estos días, Marinita, usted sabe. Pues muy mal hecho. Porque se le está olvidando una cosa muy importante. ¿Cómo así? ¿Qué? Firmar el contrato. Ah, era eso. Venga, pero cuénteme, ¿qué fue lo que pasó con Carolina? Usted sabe cómo es la vida.
Pues una vez. Faustino, deje de chismosear ahí con Marina y venga a mi oficina, moviéndose. ¿Qué pues? Después pa' hoy. Ahí voy, tú, ahí voy. Oye, Yoli, ajá, y Clarisa. Ella salió por aquí cerca a comprar algunas cosas. Sí. ¿Y será que se demorará o qué? Carlos, debiste haberle avisado que venías. Al contrario, no hay casi cuando ella me vea aquí la sorpresa y no va a poder evitar verme y hablar conmigo. Ajá. Ajá, ¿y tú qué estás haciendo aquí? No, claro, imagínate que tuve una lesión y entonces aproveché porque me dieron unos días libres. Uh-huh. ¿Para visitar a la familia? No puedo, ¿qué? Nadie me está diciendo eso. ¿Aló? Sí, es que necesito hablar con alguien ahí de la sección deportiva ahí. Y ojalá sea la misma pelada esa que hizo hace unos días una nota del pibe. Que dale, quedó bacana, ¿vale? Con ella necesito hablar, mi hermano. No, yo sé que ustedes están enredados y eso, pero mira, ve, yo estoy aquí en Santa Marta. Te estoy llamando de larga distancia, ¿me entiendes? Estoy aquí en Santa Marta y nieta, a que no sabe, llave. Al lado mío tenía mi misisísimo pibe. No, ya te di, hombre. Yo sé que ustedes están enredados, pero... Hombre, háblate con esa pelada, hombre. Dile que yo le tengo cipota y chiva, ¿me entiendes? Que se comunique conmigo. Hombre, claro. Con ella que necesito hablar, porque yo sé que a ella le va a interesar la vaina. Dale, dale, dale. El jugador recibirá la suma. No, doctor, vea, yo me merezco más. Tranquilo, doctor, hombre, no me va a asustar, pues. Qué chiste tan... Ya, yeah, ahí está listo. Muestre a ver. Muy bien, ahora sí puede decirle a todo el mundo que oficialmente usted es jugador de los Verdolagas. Bienvenido, hombre, Faustino. No, gracias, doctor, o yo. Ah, no me lo agradezca a mí. Agradezcaselo al profesor Maturana que confió en usted y en su recuperación. Ahora solo tiene que ponerse en forma para que el profesor lo pueda alinear en el campeonato local. Doctor, ¿será que no alcanzó a jugar la Copa Libertadores? Hombre, Faustino, nos encantaría, ¿cierto? Pero pues lastimosamente no alcanzamos a inscribirlo, pero no se preocupe, que oportunidad va a haber mucha, tranquilo. Óigame, venga, y antes de que se vayan, me gustaría darle un consejo aquí entre los dos, hombre. Señor. Yo no sé qué tan bueno sea usted para manejar la plata, pero debería invertirla bien. Oh, pues, señor. Se lo digo porque yo he visto muchos jugadores jóvenes que apenas se ganan los primeros 3 pesos, empiezan a despilfarrarla ahí como locos. Y usted tiene que pensar en su futuro, hombre. Mire que el fútbol no es para toda la vida. No, usted tiene toda la razón. Es más, a mí, mamá, todos los consejos me los ha dado. Uh-huh. Y sabe, yo quiero como hacerme un apartamentico. Me parece muy buena decisión. Papá, dejé así, ahorita termina, sí. Mira la hora que es, camina a almorzar, que está haciendo sí, hambre. Sí, mija, ya voy. Buenas. Buenas, ¿quiénes? Olivardo, tranquilo que vengo en son de paz. Vengo a hacer negocios con usted. ¿Negocios? ¿Usted y yo? O sea, ¿a qué cree pues que yo vine a su constructora? Vine a comprarle un apartamento. ¿Comprar un apartamento? Olivardo, ¿cómo le explico? O sea, usted sabe, cuando uno tiene una mujer hermosa, pues así mismo tiene que comprar un apartamento bonito, acogedor. Obviamente, acorde para esperar los hijos que llegan. ¿Qué dice? ¿Me va a mostrar los planos o no? Muy buen entrenamiento, señores. A las duchas. Vamos. Profesor. ¿Ah? ¿Me permite un momentico? Sí, sí, claro. Ya, profe, ¿usted sabe quién es el señor Bruno Sabela? Sí, es un empresario argentino. Ah, bueno, lo que pasa es que el señor está aquí en Cali. Sí, me contactó y hablamos. Y me está diciendo que el Boca quiere comprarme. Ya. ¿Y eso qué quiere decir? Vea, no es que yo me sienta mal en el equipo, ni me ha faltado, hombre. Yo me siento muy bien y ser dirigido por usted, pues, un orgullo. Sí. Sí, pero de todas maneras, pues, usted también debe entenderme lo que significa para mí un salto así como ese, para mi carrera y a todo. Ver, ¿sí? A ver, Freddy. ¿Qué me quiere decir? Es que, vea, yo quiero ir a jugar a Argentina. Pues mire, por mí no hay ningún problema. Ahora, sí me da mucha lástima que usted se nos vaya ahora justo cuando comienza a rendir en el equipo. Pero, pues, esto es para su desarrollo y su progreso, pues, yo no tengo nada que decir, Freddy. Hombre, muchas gracias. Para mí es un orgullo que usted diga eso. Pero lo que pasa es que pues el señor Sabela ya habló con uno de los dueños del equipo. Uh-huh. Y le salieron con el cuento con que mis derechos no están en venta. Ya. Entonces yo quisiera saber, pues si no hay mucha falta para... A ver, Freddy, ya se lo dije una vez y se lo repito ahora.
Yo no soy manager de ustedes, ni soy periodista, ni me encargo de hacer negocios con ustedes, entiéndame. Mis funciones se circunscriben a dirigirlos a ustedes aquí en el campo de juego. Por favor, Freddy, mire, a mí no me ponga a hacer cosas que yo no sé hacer, que yo no hago, que no debo hacer. Yo lo único que hago es recomendar jugadores y decir qué necesito para el equipo. No más. Váyase a la ducha, Freddy. Muchas gracias, profesor. ¿Está amorcito? Sí, bien. ¡René! ¡Tía! ¿Qué le pasó? ¿Por qué está llorando? ¡Dios mío! ¿Qué le pasó? Imagínese que a Ezequiel lo hirieron allá en la cárcel de Bellavista y lo tienen en el hospital. Ay, tía, ¿pero quién le hizo eso y por qué? Cuente. No, es que no me dicen nada por teléfono, solo que lo hirieron, pero René, yo sé que él no tiene enemigos, no tiene. Y sé que lo tengo que ayudar. Por favor, le suplico que me dé la mano, ¿sí? Tía, pero ahorita, ¿cómo hago? Mire, tengo que irme ya para el hotel de la concentración. El profesor Maturana nos está esperando allá. Ya en media hora tengo que estar allá. El hospital es aquí bien cerquitita, por favor, René. Mire, y yo le suplico, ay, sobrino de mi corazón, por favor. Mire, hable con el abogado, porque es que si Ezequiel vuelve a la cárcel, me lo van a matar, René. Yo lo sé que me van a matar. Tranquila, venga, averigüemos qué podemos hacer, pues, por él. Camina, camina. A ver, ¿cómo está? Camisa, sacamos Luis. Tío Marco, llévanlo al hospital, por favor, rapidito. Bueno, señor. Tranquila, tía, tranquila. ¿Se tiene ahí un pañuelito? Ya. No, si yo ya sé por qué estás acá, Freddy. Y yo le dejé muy claro al empresario argentino ese lo que pienso en este asunto. Vea, don Eduardo, yo estoy muy contento con el equipo, sí, pero de todas maneras Boca Juniors... Si vos estás contento con el equipo, nosotros estamos dos veces más contentos contigo. Y yo le agradezco mucho, don Eduardo, vea, este tiempo aquí en Cali... Mira, entendeme una cosa, Freddy. Yo no voy a desbaratar el equipo. El año pasado no clasificamos a la Libertadores, hombre. Entonces este año estamos esperando que con vos podamos lograr esa clasificación. San Eduardo, que pues no hay ninguna posibilidad, ¿no? Hombre, entendeme que no hay ninguna posibilidad. Y es que me parece abusivo que ese empresario argentino haya ido a calentarte el oído a vos. Si yo le dejé muy claro lo que pienso en este asunto, que tus derechos deportivos no están en venta, ¿ve? Y que no se meta donde no cabe. Vení, vení. Ya, no más. Uy, arroz de camarón. Ojalá la vieja que venga pague esta vaina también. Hola, ¿usted es Macario? Hombre, ¿cómo no? ¡El mismo! Daniela Castro, ¿cómo? Siéntese, siéntese. Gracias. Óigame, qué chévere que haya venido rápido, porque de Barranquilla hasta acá siempre. Bueno, con semejante expectativa que usted me generó, créame que no quería correr el riesgo de perderme ninguna información, así que cuénteme qué sabe del pibe. Ah, no, yo lo que le tengo es hipote, chiva, yo. Claro que necesito que usted sepa algo. Esta vaina le va a costar un billetico, ¿ah? A ver, usted entenderá que yo no puedo darle ninguna recompensa si usted ni siquiera me dice de qué me va a hablar. Bueno, pero yo también quiero que usted entienda que si yo llamo a otro medio, es que eso es de una que me van pagando por eso. Ok, cuénteme. Yo le voy a soltar a Chiva, pero necesito que absolutamente nadie sepa que yo estoy echando el cuento esto yo. Pero nadie. Tranquilo, cuénteme. El pibe Valderrama viene única y exclusivamente de Francia a firmar el divorcio. Se lo dije, ¿cómo le quedó el ojo? Que yo no sé cuál es el afán que tú tienes de que nos divorciemos. Si es que yo a ti te estoy cumpliendo con todo. No, que lo que los pelados necesitan, ahí estoy yo. ¿Ah? ¿Entonces? Mi problema no es por eso. ¿Entonces cuál es el problema? La separación de los bienes. Vamos a poner eso en nombre de los niños. ¿Ah? Ponemos a esa hombre a un niño y se acabó. Mira, Carlos, yo sé que mientras tú estés vivo, a los pelados no le va a hacer falta nada. Eso lo tengo clarísimo. ¿Y cuál es la vaina? Ok, divorcio. ¿Qué tal? ¿Qué es? Que me fuiste infiel. Marisa, pero ya yo te pedí perdón por eso. ¿Y quieres que te vuelva a pedir perdón? Te lo pido aquí delante de todo el mundo. Si quieres, me arrepiento. Ya, deja la vaina. Ya yo te perdoné. Lo que pasa es que no puedo seguir mi vida al lado de un hombre mentiroso. Además, también es para que rehagas tu vida ya. Pero es que yo no quiero rehacer mi vida con nadie. Si es que yo mi vida la tengo hecha contigo y con los pelados. Bueno, pero deberías pensarlo. Y como te dije en Francia, tu obligación es con los pelados, no conmigo. Porque ya yo estoy buscando trabajo. No, es que tú tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque yo me voy a encargar de esa vaina. Yo me voy a encargar de dar el billete para que tú puedas disfrutar con los niños. Para que tú veas el crecimiento de los pelados. ¿Sabes cómo es? Mira, es mejor que dejemos las cosas así. No. Vamos a darnos un plazo. Mira, yo tengo que regresar aquí en agosto para jugar las eliminatorias. Dejémonos ese plecito. ¿Para qué? Para pensar qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos con la relación.
Y si cuando yo regrese, tú todavía quieres que nosotros nos divorciemos, yo te firmo el divorcio, listo. ¿Usted pudo reconocer a la persona que lo atacó? Sí, señor. Afortunadamente pude defenderme un poquito porque estoy seguro de que el tipo me iba a matar. Mi amor, pero espérate. ¿Y quién? ¿Cuál tipo? Por Dios. Eso fue uno de los que me vendieron ese licor adulterado. Yo no sé por qué meterían al hombre a la cárcel, pero de lo que sí estoy seguro es que quiere silenciarlo. Pero esa información es muy importante. Ahí vamos a tener un buen argumento para demostrar que don Ezequiel no pertenece a esa banda. Eso, sí, doctor. Además, es que, por favor, él no puede volver a la cárcel, porque allá, apenas lo vean, lo van a querer matar. Pero tía, ya, tranquila, cálmese. No. Mira, con esos antecedentes, yo voy a llamar al director de la cárcel para que cambie a don Ezequiel de patio. Ay, sí. Así es. Señor, tenemos que regresar nuevamente a la cárcel. No, espérate un momentico, sí. Vamos, vamos. Tranquila, mi amor, que todo va a salir bien. Vamos. René, gracias. Ven, tía. Tía, yo me tengo que ir para la concentración. Hace rato tenía que estar allá. Gracias, mi amor. Listo. Dios me lo bendiga. Me gusta este proyecto, don Libardo. Es más, quiero el apartamento modelo de una vez. ¿Y a usted no le parece que es como muy costoso ese apartamento para usted? No me preocupe que ya todo está bajo control. Tranquilos. Bueno, si ese es el apartamento que le gusta, tendría que apartar un 10% y pagar los restos en 2 años. Exactamente, sí. Es que yo creo que usted no me están entendiendo. Vuelvo y le repito, ya todo está bajo control. Si quiere que un banco de los que trabaja con nosotros lo financie, tiene que mostrar una carta laboral donde conste que usted trabaja. Ah, por eso no me preocupe, Olivardo. Es más, Caremoja, mostrame ahí las 2 acreditaciones que hacen constar. Una, que soy jugador oficial del equipo de Verdolaga. Y la segunda, los ingresos que llegan a mi cuenta. Caremoja, o sea, yo como no tuve una cámara ahí, ¿vos no le viste la cara de cucho? No. Cara la que hizo cuando le mostraste el contrato, es que pareciera que le fueran a salir los ojos como un sapo aplastado. Claro, panita, que vea, cara que me interesaba en el momento, Carolina, ¿vos viste lo mismo que yo vi o no? Pues Fausto, la verdad, no, pero yo brava, pues no la vi. Vea, yo me debo de llamar Faustino Hernán Asprilla y Nestroza, si mi... Mejor dicho, sea muñequita mía, no estará que moría la risa, pues. No, ¿sabes qué? Sí, Fausto, no, sí tenés razón. Pero vení, Fausto, a mí lo que me preocupa, pues, es que se vayan a dar cuenta que vos andas de chicanero diciendo por ahí, pues, que vas a comprar el apartamento. Ey, Carmoa, ¿cómo así que chicanero, pana? O sea, el apartamento lo voy a comprar es de verdad y además para que se den cuenta que yo no hay ningún chichipato. Y sobre todo por ese cucho que me la tienen montado, ¿eh? No, espérate un momentico, Fausto. Nosotros hablamos que íbamos a hacer esto era para impresionar a Carolina, pero pensá con cabeza fría. Es que vos no viste, pues, cuánto cuesta el apartamento. Bueno, pues, ¿qué? ¿A dónde está, pues, el espíritu tuyo de empresario, de negociante, Caremoja? Ve, vos sabes que cuando uno compra una propiedad, eso todos los días evoluciona más y uno va ganando, ¿o no? Hombre, sí, Fausto, yo lo entiendo. ¿Sí me entendés? Pero entonces a usted va a tocar, pues, invertir todo lo que tenés porque el apartamento es carísimo. Además, espérate, ¿vos no andabas, pues, con ese cuenta que te iba a comprar un caballo? Ah, no, es que el sueño que yo tengo de tener un caballo como el de Don Recaredo todavía nos ha perdido. Pero eso sí me va a tener que esperar, papá, porque vea, así me toca comprar un penthouse, Caremoja. Pero por Dios lindo que yo por hambre hago lo que sea. Por Dios, Caremoja. Teneme ahí para que uno me haga arrugar, pues. Me coste cargadero. Ah, relájate, hombre. ¿Cómo me alegra que tengas ahora una persona como Bill con quien charlar y no con ese... Tino? ¿Sabías que está en Medellín hace días, no? Ah, sí, señora. Hace rato yo ya sabía. ¿Y por qué? Ah, pues porque eso salió en el periódico, papá. Ahí salió lo de la contratación de él con el equipo de Los Verdes. Pero lo que pasa es que como usted, papá, solamente le da la sección económica. ¿Y qué opinas de que nosotros le vendamos a él un apartamento? Pues... no sé, papá, normal, ¿no? Pues él, pues es un cliente normal, común y corriente, como cualquier otro. De todas maneras, nos perdona, Bill, que tratemos estas cosas delante suyo, pero... No problem, big guy. Carolina ya me había contado del cuento ese con el tal futbolista ese. No se preocupe, don Libardo, que yo confío plenamente en su hija.
Muy civilizado, muy civilizado. Me alegra. Bueno, ahí los dejo, conversen, escojan lo que van a tomar y van a comer, que yo voy al baño, ya regreso. Gracias, papá. Billy, muchas gracias de verdad por ser tan buen amigo y por no decir delante de mi papá que Faustino fue el que le dejó ese ojo así. No problema. Pero sabe, ya me estás debiendo muchas. Y si quieres empezar a repagarme por lo que he hecho, you know, me tienes que ayudar a conseguir una novia. Ay, sí, no te preocupes por eso. Yo me voy a encargar de conseguirte una novia, esperiera. Doctor, dígame que voy a salir con una sonrisa de oreja a oreja de aquí, ¿sí? Lo siento, el resultado es negativo. No, pero si ya llevamos más de un mes intentándolo. No se preocupe, esas cosas pasan. No, ¿cómo no me voy a preocupar? No es que mi pareja ya tiene una hija y si no he quedado en embarazo es porque yo... No, mire, Magnolia, no se adelante a los acontecimientos. Mire, lo que pasa es que en el primer intento algunos embarazos se dan, pero otros tardan varios meses en sucederse. Lo que usted tiene que hacer es estar tranquila, seguir intentando y sobre todo dejar la ansiedad. Este es un factor que juega mucho en contra. René. Profe, qué pena. Mira, vos estás llegando 2 horas tarde a la concentración. Sí, profe, la verdad, mil disculpas, de verdad, en serio. Todos tus compañeros están en sus cuartos y vos apenas apareces, René. Profe, esto no es costumbre mía, usted sabe, sí, lo que pasa es que en serio se me presentó un problema personal. Eso es mentira, René. ¿Cuántas veces van que los asuntos de vos interfieren con la disciplina del equipo? Mira, profe, esta es la última vez que pasa, en serio. ¿Sabes qué, René? Andate. No. Andate. ¿Pero por qué? Regresa por donde viniste. Profe, pero ¿qué pasa? Vos no te vas a concentrar con el equipo, punto. ¿Pero por qué me dice eso, profe? ¿Cómo así? El partido de mañana lo va a jugar el segundo arquero. Y voy a pasar el informe al equipo para que te cobren la multa correspondiente por este incumplimiento. Y te advierto, René. Otra falta más de esta naturaleza y te saco también del próximo partido de la Copa Libertadores. Sí, es que es así. ¿Sabes qué, René? Vos deberías retirarte del fútbol y dedicarte a resolver asuntos personales. ¿Qué querés que te diga, che? Elemental, es mi trabajo, ¿no? Vos dijiste que Boca estaba interesado en Freddy Rincón y me vine a negociarlo. No, 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 todavía no le hice la oferta que vos me autorizaste. Sí, sí, ya hablé con él. Sí, se muere por irse a Buenos Aires, obvio, ¿no? Pero los del club no lo quieren soltar. Supongo que es cuestión de presionar un poco, sí. Pero me da la impresión que a esta gente la plata no... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchás? ¿Aló? Aló, flaco, ¿me escuchás? Buenas, buenas. Pero la concha de tu madre, ¿quién sos vos? ¿Qué te pasa, demente? ¿Qué venís a hacer acá? Vengo a informarle que Chiqui y Chucky le van a ayudar a empacar su maleta para que se largue de una vez a Buenos Aires a hartar churrasco. Pero, Torrente, salí de acá, voy a llamar a la administración del hotel. ¿Quién carajo te cree para...? Espérate un momentico, escúchame. El dueño del hotel es mi jefe. Me importa un carajo quién es el dueño del hotel. Por eso la línea está cortada. Escuchá. Papi, escúchame. El dueño del hotel es el mismo dueño de los Diablos Rojos, ¿entendés? Y ya estamos cansados de que vos te metas a crear cizaña con los jugadores, a hablar aquí, a hablar allá, enredar la cuestión que estamos trabajando, ¿me entendés? Así que te vas de una vez por todas por tus propios medios o si no te cogemos, te picamos y te mandamos en una maleta. ¿Entendés? Oigan esta vaina, Macario, echa para acá hoy esta vaina. El jugador de Pescadito llegó sorpresivamente al país para adelantar los trámites de divorcio de su esposa, la guajira Clarisa Galván, con la que llevaba 7 años de matrimonio. ¡Esto es el colmo! ¿De dónde la gente inventa tanta vaina, Macario? La gente que habla, la gente que habla. Ay, lo que suponía. ¿Qué? Este artículo está firmado por Daniela Castro, la misma que le hizo el reportaje al mono en Francia. ¿Y eso qué, Juana? Ah, yo sé por qué te lo digo. Esto le va a complicar todavía más la vida al mono. ¿Cómo la gente puede inventar cosas así, carajo? ¿Ah? ¿De dónde la gente se inventa esta vaina, Macario? Que si llegó sorpresivamente al país para adelantar trámites de divorcio. Pero ¿y eso qué cosa es? Lo que me faltaba. Yo no tengo ni idea de eso. De manera que ya le dijiste a tu mocita que te estás divorciando.
Ay, mi amor. Mira, Clary, nada. Clarisa, aunque te demores un poquito más. Oye, pero es que yo no sé nada de eso, te lo juro. No, y si no fuiste tú, entonces, ¿quién le dijo, ah? Mira, Carlos, ¿qué fue lo que te dio esa mujercita por la exclusiva? ¿Te dijo que te iba a arreglar el pelo o fue que ya te lo arregló? Mira, ¿sabes qué es lo que me da más rabia? Que yo como una tonta creyendo en tus promesas y tú dándole la exclusiva social del año en la costa, ¿ah? Para ponerme en boca de todo el mundo. Es que, pero es que si yo te lo juro que yo con Daniela no me he vuelto a hablar más nunca. Daniela, qué pena por no llamarla por su nombre. A la culpable de que este matrimonio se acabara. No, dile como tú quieras, a mí no me importa cómo la quiera llamar. A mí lo que me interesa es que tú me creas a mí, que yo no abrí mi boca y que no entiendo cómo carajo llegó esa vaina a ese periódico. Mira, ¿sabes una cosa? Ahora sí me quiero divorciar, porque yo estoy cansada. Yo estoy mamada de esta vaina. Bueno, pues yo también estoy mamado. Estoy mamado de esta rogadera pendeja contigo. Si te quiere divorciar, no divorciamos, no joda. ¿Yo? ¿Ya cómo te viste con ella? A mí sí te me vienes a envalentonar. Piensa lo que te dé la gana si me vi o no me vi con ella. Y si te quiere divorciar, te voy a decir una vaina, vas a tener que mandar a tu abogaducho en un vuelto al Coroma para allá, para Francia, ¿oíste? Pues conmigo no cuenta. Mañana mismo voy para Montpellier, ¿oíste? Joda, no lo dudes, allá lo vas a tener. Bueno. Joda. Buenas tardes, señorita. Sí, señor. Sería tan amable, le avisa al señor Bruno Sabela que lo está esperando Freddy Rincón acá en la recepción. El señor Sabela ya salió del hotel. ¿Cómo así? ¿Ya salió? Sí, señor, pero dejó un sobre para usted. Permítame un momento, por favor. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, señorita. Gildardo Gómez gana para la pelota, Rubén Paz recuperando para Colombia, Gómez mete el arco por Zubiaga, se va el palo por la punta derecha, se frena, la marca Blarán, mete al área, golpe de cabeza, ¡gol! ¡Gol! Eche, mono, tienes los ojos puestos en la pantalla, pero tu cabeza está en otras partes. Se preocupe por mí, viejo, no se preocupe por mí, que todo está bien. ¿Cómo así que todo bien? Si todo mal. yo me entiendo solo. Usted concéntrese en su partido. ¿Cómo que me concentro a ver el partido? Ay, ¿para qué yo soy entonces tu viejo hombre? ¿Ah? ¿Me recibes un consejito o qué? Dispara, pa' él. Primero coge la suave. Y en segundo lugar, si fue tan fuerte el agarrón con Clarisa, pues yo creo que lo mejor es que te vayas mañana de una para Francia. Y así con el tiempo y la distancia, pues se calman un poquito los dos. O sea, es que eso yo lo sé. Yo sé que me tengo que ir. Me tengo que ir porque las vainas están peor que nunca con Clarisa. No, de que yo creo que nos vemos y nos vamos a decir hasta que nos vamos a morir. Y todo por la vainita esa que salió del periódico. Yo no sé cómo carajo llegó esa vaina ya. Esa vaina no había salido de la familia, viejo. Ah, es que eso es lo que metía a mí así. Che. Soy doña Juana, ¿no? Sí. ¿Se acuerda de mí? Yo soy Daniela, la periodista que fue a Francia, entrevistó a su hijo. Claro que me acuerdo. ¿Cómo está? Pues digamos que no tan bien. A vos como que te dejaron mirando pa'l dobio, ¿sí o no? Oye, que mirando pa'l dobio, caremudo. Vea, tengo un presentimiento, panita, que esa mujer es menos de lo que cante un gallo, está entrando por ahí. Panita, es que vea, aquí es donde yo la conocí. Y yo sé que ya no me va a quedar mal, aquí va a entrar. Ve, Fausto, de verdad, pues yo no es que quiera ser pesimista, pero ¿vos no crees que si esa pelada quisiera venir, ya estaría acá adentro, inclusive con otro ahí sentado viendo el partido? Caremudo, metí la energía, que todo bien, papá. ¡Vamos, Usu! ¡Usu! Bueno, ya la saludé, le pido un permiso. Que esté. ¿Y dónde va? Voy a saludar a Carlos, que me enteré que andaba por aquí y bueno, vengo a ver cómo está. A uno no le gusta que lo interrumpan cuando está viendo un partido de fútbol. Ah, no, pero yo no me voy a demorar, simplemente lo saludo y no más. ¿Qué estoy viendo, doña Juana? Es que yo tengo que hablar una cosa contigo. Y no pongas esa cara de yo no fui, porque tú sabes muy bien de qué se trata. Bueno, la verdad no, pero si yo hice algo que usted le haya molestado. O nos vamos por la rama o hablamos con claridad. Y a mí me gusta hablar claramente. Yo sé perfectamente que tú tuviste tu rollo con mi hijo allá en Francia.
¿Él le dijo eso a usted? No, fue Clarisa, la esposa, la que se dio cuenta de todo. Pero eso se te olvidó publicarlo en la nota de esa del periódico. No, a ver, la nota del periódico fue una cosa totalmente diferente. No, yo no estoy hablando de eso. Tú sabes perfectamente de qué estoy hablando. Yo no te hagas la inocente. Yo estoy hablando de lo que tú publicaste sobre el divorcio de mi hijo. Y tú eres una responsable directa de la separación de ellos. Eso hubiera sido la nota completica. No, doña Juana, porque en ningún momento esa era mi intención. Bueno, yo no sé si lo era o no. Y yo no te voy a juzgar, porque en estos casos los hombres tienen mucha culpa. Pero yo te digo una cosa, tú aquí no eres bienvenida. Por lo que tú hiciste en el periódico ese, hizo mucho daño. Sí. Así que mejor te vas yendo. A ver, doña Juana, yo no escribo para hacerle daño a nadie. Yo simplemente estoy cumpliendo mi deber como periodista nada más, que es informar a la gente lo que quiere saber. No, punto. No, no, ahora no me vengas con el cuento tú de que el deber de un periodista es ventilar la vida íntima de la gente. Absolutamente. Mi hijo es un deportista y lo que importa de la vida de él es lo que le hace en la cancha, no su matrimonio. Claro, es un deportista y por ende es una figura pública y a todo el mundo le gusta saber qué pasa con el pibe Valderrama. Y tú ni corta ni perezosa, fuiste con la chiva de su separación y no te importó el daño que hacía, siendo tu arte y parte de este asunto. No, 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 usted me va a perdonar, pero usted tiene una imagen totalmente equivocada de lo que soy yo. Yo le puedo jurar, por Dios bendito, que yo no soy ninguna mala persona. Bueno, eso sí no te lo creo, porque una buena persona no hace lo que tú hiciste. Digamos que mis razones no son suficientes, aunque de pronto usted no me cree, no sé. Pero créame que en mi defensa yo le puedo jurar, doña Juana, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Por Dios, yo hubiera sabido que la situación era así, que era de este tamaño, y yo le juro que yo no escribo esa nota, créame. Bueno, si tú no eres tan mala persona como yo pienso, tú me puedes demostrar lo contrario, y es diciéndome una cosa. ¿Quién fue esa persona que a ti te dio el dato de que mi hijo estaba en Colombia y de que andaba mal en su matrimonio? Vamos a ganar el partido con mucha jerarquía en la mitad de la cancha, Leo. Aquí vos eres fundamental, ¿ok? Seguirle explicando lo que está aquí. Ariel, ¿cierto? Entonces, ¿qué, René? ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo te sentís? No, muy bien, profe. Muchas gracias por darme jugar el partido. Yo veré, hombre, René. Vos no podés seguir llegando tarde, hombre. Porque por más importante que vos seas en la alineación titular, no puedes seguir jugando y menos estos partidos de Copa. No, sí, señor. Yo lo tengo claro. ¿Cómo no? Yo necesito que vos estés muy concentrado, René. De estos dos partidos que vamos a jugar con el equipo argentino, este es el que menos me preocupa a mí, el menos complicado, ¿cierto? Porque estamos de locales. Pero no nos podemos confiar. No, 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 profe. Cuente conmigo que yo estoy con las pilas puestas, en serio. Eso no me sirvió, no. A mí me sirve que en este segundo tiempo vos estés al 200%. Porque por ese arco no puede entrar un solo gol. Pues, profe, no se preocupe que, en serio, le aseguro que por ese arco hoy no entra nada ni nadie, yo. En serio. Así sea. Bien, bien. A ver, muchachos. El hombre con pelota quieta, pierna zurda. Ahí está cobrando atrás la pelota para Medina Bello, que tira. Muy bien, René. Es que yo estoy seguro que a Sabela lo sacaron de aquí, güey, para que no hablara más conmigo. Ay, Freddy, no se mortifique más con eso. Uno me voy a mortificar, hombre, si le cierran a uno la puerta más importante de la carrera. Caridad, ve a jugar con el Boca, eso es estar en la élite de fútbol suramericano. Ve, entonces, ¿por qué le niegan a uno esa posibilidad si ni siquiera le están pagando bien aquí en este equipo? ¿Usted sabe por qué no lo dejaron ir? Pues porque a ellos no le hace falta la plata que están pagando por mis derechos, por más nada. Disculpe que me meta, Freddy, pero hay que verle también la parte positiva a esto. Ay. Esa gente a usted no lo dejó ir simplemente porque le está demostrando que usted es indispensable para ellos, nada más. No es indispensable ningún nada, vea, todo el mundo está luciendo Bendito Fajardo, se está luciendo Alexis García, ¿y yo qué? ¿Y usted lo está haciendo aquí en el Campeonato Nacional? Qué da, caridad. ¿No te crees que con cosas como esto uno se motiva para jugar bien? Pero déjelo, ¿oyó? Yo no lo puedo obligar yo a que me vendan, pero yo no me puedo obligar a mí a jugar bien. Freddy, ¿usted qué va a hacer? Espera y verá. ¡Usu! Ese Usu es mucho jugador, ¿no? ¡Míralo, pues! I will be fine. ¿Estás segura? Bueno, yo voy a estar por aquí, muy cerca. Billy, venga, haga acá que yo hablo inglés, venga. Sí, a unir. Usted le da una disculpa a Billy, ¿no? Ah, sí, amor, ¿por qué? No, ¿que por qué? Porque gracias a él es que yo volví a Colombia, ¿no? Es que se prestó para decirle a mi papá que era mi novio. ¿En serio, amor, él hizo eso? Y más, tampoco le conté a mi papá lo del golpe que usted le dio en la cara. Usted como se ha portado de grosero y te displicente con Billy. No, mira, es que yo le puedo pedir disculpas a ese gringo, pero usted sabe cómo son de agrandados. Ay, ¿quieres hablar de eso? Amígame una cosa. ¿Usted por qué quiso venir?
¿Qué es que todavía no has entendido? Por mí. Me hace el hombre más feliz. Yo. Aricho, me haces el favor y me sacas este miserable de aquí inmediatamente. Había, cálmese que le va a dar algo. ¿Qué pasó? Pasó que este señor fue el responsable de los chismes en Barranquilla. Él fue el que le contó todos los periodistas acerca de tu vida. A mí, sinceramente, que ya parece mentira que yo esté aquí con vos. Después de tanta película que yo tenía en la cabeza, pensando que tenía algo con Egrin. Tan bobito. ¿Cómo te pudiste imaginar que yo tenía algo con alguien más en Miami? Nada más pensaba en ti. No, mamá, es que vea, yo intenté meterme a los Estados Unidos por el hueco. Pues como me negaron la visa, o sea, pero luego que yo le cogí bronca a un gringo. ¿Por lo de la visa? Sí, amor. O sea, yo a veces pensaba hasta que yo eran racistas. Por eso el pobre Billy resultó pagando los platos rotos. Bueno, sí, qué pena con el man, pero es que, amor, pues tiene que entender que los celos lo pueden más. Y uno imagina un chasco, ¿sí? Cuando conozcas a Billy te vas a dar cuenta de la bonita persona que es. Amor, y a todas estas, vos como pensabas encontrarme en los Estados Unidos en un teléfono, una dirección, nada mío. No, mami, usted sabe que, como dicen los viejos, preguntando si llega a Roma. Y bueno, también pegado la mano de Dios. Sí, es que es muy loco. No, mi amor, pero tan bonito. Yo a mí más bien le presento a Billy para que se hagan amigos, se conozcan bien como debe ser, ¿me quiera? ¡Billy! ¡No, pero es que no, 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 pero es lo que yo tengo siempre, que está muy loco. ¡Ah, el espectáculo! ¡No, no, no! Le presento a Billy. ¡Esa es la mano! ¡Para soñar! ¡Qué rápido, hombre! ¡Ya, thank you! ¡Es que coñal, gracias! ¡Yeah, nice to meet you! ¿Estás viendo? ¡Mira eso, güey! Yo no quería hacerle daño al pibe. Esta vaina fue un accidente, mi hermano. Un accidente. Accidentalmente te embolsillaste la plata que te pagó la periodista. Porque ella me lo contó todo. Que te pagó y me dijo cuánto. Mira, Macario, tú eres un chismoso caro. A Macario, yo no puedo creer esa vaina. Tú vas a cambiar la mitad de la familia por billete, loco. ¿A ti cuándo te ha faltado algo? Si yo cuando dejaba de ser calioso contigo. Te voy a decir una vaina. Rabia no tengo. Pero mejor es que te quites delante mío, ¿viste? Pues no te quiero ver. Dios, hazme un favor. Oye, Jaricho, hazme el favor, explícale a ellos, hombre. Eche, explícale la amistad que hemos tenido nosotros toda la vida. ¿Qué quieres tú que les explique yo, Radio Bemba? Si aquí el más defraudado de todos soy yo. Eso que hiciste fue bien feo, Macario. Tan feo que se llama traición. Oye, Jaricho, esa vaina que me está diciendo me está doliendo, mi hermano. Más me duele a mí haber confiado en ti, Macario. Y haber puesto en tus manos alguna vez la tranquilidad y la... No me hagas hablar. Lo más valioso que tengo en mi vida, que es la amistad y la familia. Y no te voy a decir que no te voy a perdonar nunca más, porque no quisiera que Dios me castigara por hablar más de la cuenta. Pero va a pasar mucho tiempo, Macario, para que a mí se me olvide esta traición. ¿Sí me entendiste? Ahora hazme el favor de irte y aquí no regreses hasta nuevo aviso. De una, Macario. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido al paraíso, señor Batista. Ajá, gracias. ¿Cuál es su nombre?
Caridad. Caridad. Usted hizo una reserva por 3 días, ¿cierto? Correcto, sí. Sí, constantemente vengo a Buenaventura por motivos de negocios. Y siempre me quedo acá, en el paraíso. Ah, qué bien. Usted es cliente viejo ya, entonces. Ajá. Por eso sé que usted es nueva. Nunca la había visto acá. Sí. O si no, estoy seguro de que me acordaría. Llevo pocos días acá. Soy amiga de Noelia y me ofreció este puesto. Qué bien por Noelia. Y qué bien por nosotros los huéspedes. Y qué bien por mí, se le olvidó decir, porque yo estoy muy contenta con este trabajo. Qué bueno. Uy, esto qué bueno. Manolia, ¿qué pasó aquí? ¿Ve que le olvidó apagar la luz o qué? Manolia. Felicitaciones, mi amor, por ese partidazo. Espero que no haya venido muy cansado porque tenemos una tarea pendiente, ¿oyó? ¿Tarea? No, mi amor, usted sabe que yo soy muy aplicado. ¿Qué hay que hacer o qué? Pues venga para acá, a ver qué Gracias por aceptar mi invitación. Gracias a vos por invitarme acá. Además, necesitaba salir como del hotel para distraerme un poco. Pero bueno, y es mejor acá para evitar chismes, ¿no? Sí, la gente es terrible. Sí. Oh. Ahora sí. ¿Vos por qué venís tanto a Buenaventura? Por el trabajo. Trabajo en un laboratorio farmacéutico. Es una multinacional que vende productos químicos. ¿Sos vendedor? Soy ingeniero químico. Lo que pasa es que en esta empresa tengo un cargo ejecutivo. Mira que la gente piensa que trabajar y viajar tanto es delicioso, pero no, no vivo muy solo. Ahora por lo menos tengo que ir al puerto y me encantaría quedarme hablando con ellos. Buenas.